A disposición del Ministerio Público del Foro Común, una persona que fue acusada de violación en agravio de su comadre. De esto nos habla el comandante de la Policía Judicial del Estado, Roberto Favela Soto. Él manifiesta que se encontraba conviviendo en compañía de una persona del sexo femenino, la cual él argumenta que tiene una amistad añeja con ella de hace muchos años, e inclusive la menciona como su comadre. Sí, él menciona de que estuvo ingiriendo bebidas embriagantes con ella en dos centros conocidos aquí, dos bares. Sí, él manifiesta de que no se explica el por qué esta persona lo está acusando por el delito de violación, toda vez que, según versión de él, pues no es la primera vez que sostiene una relación sexual con ella, y en esta ocasión dice de que no fue así, no fue violación, inclusive no fue ni de manera cooperativa la de esta persona. Él manifiesta de que no hubo relación en ningún momento. Favela Soto explicó que se harán las investigaciones correspondientes para determinar la responsabilidad del acusado José Luis Villanueva. Pues nosotros vamos a hacer la investigación ahorita, vamos a hablar con la parte afectada, con los testigos, vamos a hacer la investigación para rendir el informe de investigación con todos los datos al Ministerio Público para que él determine la situación del detenido. Por su parte, el detenido José Luis Villanueva niega los hechos y asegura que ni con un pétalo de rosa ha tocado a su comadre. La señora Lady, pero yo no sé su apellido, es mi comadre, supuestamente de hace años, pero pues yo nunca en un momento le he tocado a la señora, según por violación, pero pues a mí me hicieron exámenes y todo eso, y yo no tengo nada de nada, porque pues me checaron abajo, arriba y abajo, y no tengo nada de nada, ni un... Asegura que todo el problema se debe a una noche de parrandas. Porque yo estaba tomado y yo la vi en cierto lugar, pues yo también estaba tomado, y ella me dijo que ella quería que vayamos a su casa, pero pues yo al momento pues ya no quise ir. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.